Hola amigos, lindo día, los saludo con mucho cariño. El día de hoy vamos a hacer unos lindos neceser para es un pedido para una amiguita. Miren, los vamos a hacer de tela de paliacate. Aquí en México es muy común usar por lo regular el paliacate en algunas comunidades por tradición. Además, es una tela que nos ayuda mucho para absorber el sudor. En esta ocasión los vamos a hacer de estos lindos colores que encontré. Los compré aquí en México. Esta tela es muy, muy bonita porque es de algodón. Miren, tenemos en este estampado en color azul. También compré color. Este es un color azul marino y este es su estampado, pero vienen de varios estampados. También lo compré en color rojo. De este estampado y vienen por lienzo de tres estampados diferentes, chicos. Súper bonito nos van a quedar. Les invito a que me acompañen a hacer estas lindas bolsitas. Miren amigos, les vamos a colocar su forrito de manta. Esta manta es de la más gruesa que ustedes puedan conseguir, ya que es para que le dé resistencia a nuestra bolsita y quede un poquito dura. No queremos que quede muy flexible, así que yo le voy a colocar manta de la más dura que encontré. También voy a colocar el pellón. Este pellón es muy grueso, el más grueso que ustedes encuentren. Y le voy a colocar también un pedacito o otro pedazo de pellón suave. Va a llevar dos tipos de pellones. Bien amigos, me acompañan en elaborar o coser estas lindas bolsitas de mano hechas de paliacate, muy mexicanos. Miren amigos, vamos a comenzar a hacer nuestra bolsa de mano. Miren, súper fácil, no voy a usar todo el paliacate. Yo lo que he hecho es que en la parte de atrás medí 1,5 centímetros de donde termina nuestro estampado hacia arriba, por alrededor, y eso es lo que voy a cortar. De todos los paliacates que voy a hacer, hice lo mismo. De donde comienza la figura o el estampado, medí 1,5 centímetros para colocar el cierre o la cremallera. Bien, vamos a cortar. Aquí en este estampado ya hemos cortado los 1,5 centímetros por ambos lados. Miren, este azul está precioso, muy muy bonito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren amigos, vamos a colocar nuestro cierre en la tela estampada. También vamos a colocar la manta, el forrito. Bien, primero vamos a colocarle los alfileres. A mí me gusta colocárselos de esta forma. Vamos a hacer que coincidan las tres piezas para que no nos sobre tela. Si nos sobra, podemos emparejar. Eso es lo bonito de la costura, que no todo es perfección. Tenemos a veces en que la tela se nos mueve tantito y entonces tenemos que corregir o emparejar también. Esto es muy bonito, chicos. Hagan estas bolsas de mano para vender. Ustedes pueden emprender con este tipo de bolsas. Se venden muy bien porque quedan hermosas, muy bonitas. Emprendan ustedes desde donde se encuentren y las pueden vender entre sus amistades o para regalar también. Quedan muy, muy bonitas. El tamaño es perfecto para poderlos usar. Miren, chicos. Vamos a hacer aquí. Recuerden que yo compro el cierre por metro y me gusta dejar una buena partecita para que pueda cortar y si es necesario abrir mi cierre. Muy bien, chicos, también vamos a colocar ahora el pellón de la misma forma. Voy a ir quitando los alfileres y voy a ir colocando encima del forrito, pero ya aquí ya tengo atrapado el cierre con la tela estampada y la manta para que no se me muevan. Miren amiguitos, ya hemos colocado
la tela estampada, el cierre y el pellón. Checamos muy bien que las tres piezas coincidan para que podamos coser. Ahora vamos a pasar la máquina para poder sujetar muy bien nuestro cierre. Miren, amiguitos, ya hemos cosido, le he pasado dos veces la máquina, ahora vamos a voltear. Volteamos nuestra tela estampada ya con el cierre colocado. Como quiero que quede un poquito rígida, le he colocado el pellón, así que sí cuesta un poquitín coserlo, pero no es tan difícil, es rápido coserlo. Miren, chicos, así nos queda. Ahora vamos a pasarle la costura por la parte de enfrente. Miren, yo lo que hago es de esta manera. Con mis dedos por la parte de atrás estiro, con los tres dedos estiro por la parte de atrás y con estos dos dedos estiro por la parte de enfrente. Eso es para que la tela me quede bien estiradita y no, al momento de coser, me quede corrugada por ninguna de las dos partes, ya sea por la parte de atrás o la parte de adelante. Esto le da mucha estabilidad a nuestra bolsita para que quede bien firme nuestro cierre. Gracias por sus lindos comentarios, gracias por suscribirse y darle me gusta a mi video, chicos. Muchas, muchas gracias. Sobre todo, gracias por acompañarme en este video y en todos los que me han acompañado. Muchas gracias. Miren, chicos, así nos tiene que ir quedando bien, bien estiradito por la parte de atrás y por la parte de adelante. Terminamos y vamos a coser. Miren, amigos, así nos quedó bien, bien reforzado nuestro cierre. Miren, muy, muy, muy bonito, no se atora. Así también nos quedó por la parte de atrás. Tenemos que estirar muy bien, recuerden, estiramos para que no nos quede aquí tela abultada, que el cierre la vaya a apretar en el momento que corre. Bien, chicos, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coser primero el cierre sobre la tela estampada. Le voy a pasar una costura porque voy a dejar abierto. Voy a dejar abierto 10 centímetros, más o menos por la parte de la mitad. Marcamos aquí. Y de aquí para acá vamos a dejar 10 centímetros. Esto es porque aquí voy a voltear mi bolsita. Cosemos aquí. Bien, si ustedes quieren, pueden también colocar el pellón. Colocamos el pellón y cosemos junto con el cierre. Esto es para que no se nos mueva mucho al momento de coser. Aquí es donde hemos marcado. Vamos a colocar nuestro alfiler de esta forma para que ahí dejemos abierto ahorita que coloquemos el forrito. Vamos a marcar . Miren, chicos, este tipo de bolsitas son muy bonitas y son muy prácticas. Les recomiendo que las hagan para los que tengan negocio o para las que quieran vender con sus amistades. Quedan muy, muy bonitas. Miren, chicos, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar la costura primero con la tela estampada y el pellón. Muy bien, chicos, ya hemos cosido. Vamos a quitar los alfileres, menos estos dos, que es donde vamos a dejar abierto. Ahora bien, vamos a colocar nuestro forrito. Medimos muy bien y vamos a dejar abierto esta parte. Quitamos los alfileres y los colocamos aquí.
y vamos a coser solamente esta parte y esta otra parte, de donde dejamos marcado hacia acá y de este lado también. Miren chicos, ya hemos cosido, hemos dejado abierto, porque aquí es donde vamos a voltear nuestra bolsita. Muy bien chicos, vamos a voltear nuestra bolsa, vamos a abrir todo el cierre. En esta parte de aquí le voy a colocar un alfiler para que no se me abra el cierre por completo. Miren, llega hasta aquí. Bien, ahora vamos a voltear y vamos a hacer lo mismo que le hicimos del otro lado del cierre. Volteamos, dejamos abierto, recuerden, dejamos abierto una parte. Amigos, muy bien, ya hemos cosido de este lado, miren, así nos queda. De este lado también, así nos queda. Ahora vamos a voltear nuestro neceser al revés. Miren amigos, ya hemos volteado nuestra bolsita del lado del revés. Ahora vamos a hacer unos pequeños cortecitos donde hemos marcado la mitad. De ambos lados vamos a cortar también de este lado. Giramos y cortamos también de este lado. Muy bien chicos, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar nuestra bolsita de esta forma, metemos nuestras manos y el forrito también va a ser lo mismo. Vamos a que coincidan las puntaditas que hemos hecho. Vamos a coincidir esta puntadita con el cierre y la otra también. Esto nos va a quedar así. Vamos a acomodar con mucho cuidado. Miren amigos, hemos hecho coincidir las tres partes y ahora vamos a coser. Hemos colocado el forro encima del vellón. Vamos a marcar, aquí ya tengo marcada una parte. Ahora voy a marcar hasta donde quiero coser. Lo mismo voy a hacer del otro lado, voy a marcar para pasar la máquina. Bien chicos, cosemos. Miren amigos, ya hemos cosido de ambos lados, hemos colocado el forrito encima del vellón. Ahora lo único que he hecho es dejado abierto estas dos partes donde está el cierre, porque le voy a colocar la tira de la agarradera. Miren, esto es tira de algodón, la compro así. Así que se la voy a colocar. Me gusta mucho que nuestros dedos queden un poquito flojito para poder cargar nuestra bolsita. Miren chicos, voy a cortar a esta medida que vendrían siendo, ahorita medimos, 22 centímetros. Miren, bien, vamos a cortar otra de la misma medida. Le voy a colocar de ambos lados las agarraderas. Me gusta colocarle de ambos lados porque al momento de abrir me gusta poder sostenerme de algo para poder abrir. Miren, vamos a colocarlo en esta parte donde está el cierre. Bien, aquí ya vamos a coser, colocamos un alfiler. Lo mismo voy a hacer de este lado, doblo mi tira, coloco
por debajo del cierre donde está la tela estampada. Miren, esta tira es un poquito dura, no es tan suavecita, por eso me encanta mucho colocarla de agarradera. Aparte es muy resistente. Miren chicos, lo colocamos aquí y también le ponemos un alfiler. Bien, pasamos a coser de ambos lados. Miren chicos, ya le hemos cosido las agarraderas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir de nuestras esquinitas de la parte donde hemos cosido hacia arriba 6 centímetros. De aquí hasta aquí. Lo mismo vamos a hacer de este lado, de aquí hasta aquí. Y vamos a cerrar con nuestra regla. Miren, hacemos esto. Y hacemos esto. Bien, chicos, esto se lo vamos a hacer por las cuatro esquinitas. Miren amigos, ya que hemos cortado, perdón, ya que hemos marcado las cuatro esquinitas, vamos a recortar. Miren chicos, ya hemos cortado las cuatro esquinitas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a agarrar lo que es el vellón y la tela estampada, la estiramos y hacemos esto. Miren, vamos a acomodarla muy bien, que no nos quede ninguna de las tres piezas fuera. Y nuestro forrito lo vamos a hacer igual. Vamos a hacer que este forrito coincida esta esquinita con la esquinita de mi tela estampada. Miren, vamos a coserlos juntos, pero vamos a acomodar muy muy bien, que no se nos quede ninguna de las piezas fuera. Miren, hacemos esto. Aquí sí hay que tener un poquito de cuidado y con calma para que nos quede muy bonita. Miren, vamos a juntar el forrito con nuestra tela estampada. Tratamos de que las cuatro piezas coincidan muy bien. Miren, así. Si nos queda un poquito chueca, corregimos, porque si no corregimos, entonces nuestro neceser no va a quedar muy bien. Miren, aquí vamos a estirar. Estiramos primero la parte de abajo, luego la parte del forrito. Esto es con calma, no le vamos a llevar prisa para que nos quede muy bonito. Miren, aquí ya estiré y voy a colocar el alfiler. Miren chicos, vamos a ir jalando nuestras telas un poquito para que nos queden muy muy bien. Miren, nos tiene que coincidir. Si vemos que está una un poquito más alta que otra, la corregimos. Muy bien chicos, miren, nos va a quedar súper lindo. Bien, ya hemos atrapado nuestro forrito con la parte que es del estampado. Vamos a medir un centímetro de arriba hacia abajo, que es donde vamos a coser.
Marcamos aquí y con nuestra regla vamos a hacerle una línea. Para las que apenas están comenzando y se les facilite y les quede la costura derechita. Bien, chicos, lo mismo vamos a hacer de este lado. Miren, amigos, ya le hemos cosido las cuatro esquinas, así nos quedaron. Ahora vamos a voltear. Hemos dejado abierto una parte del cierre de este lado, dejamos abierto y aquí es donde vamos a voltear. ¿Ven, chicos? Vamos poco a poco. Vamos a voltear nuestra bolsa de mano. Miren, amigos, ya hemos volteado nuestra bolsita. ¡Qué bella nos queda! Miren, súper linda, de una medida muy bonita. Tenemos que sacar muy bien las costuras. Miren, chicos, qué hermoso nos queda nuestra bolsita de mano. La podemos colgar de este lado o del otro lado. Miren, si ustedes quieren guardar de un lado la agarradera, la pueden hacer. Miren, y si no, pues también la pueden ocupar de ambos lados. Miren, chicos, qué bello nos queda nuestro neceser de mano. Aquí lo único que tenemos que hacer ya es coser esta parte que hemos dejado abierto. Con mucho cuidado vamos a doblar nuestro forrito sobre el cierre. Vamos a colocar muy bien el cierre y con nuestros alfileres nos vamos a apoyar y le vamos a pasar la máquina. Miren, chicos, qué hermosos. Háganlos ustedes también, los pueden hacer para vender. Se venden muy bien porque la verdad quedan hermosos, chicas. Miren, es una belleza. Los pueden regalar en sus amistades, en sus fiestas, en sus reuniones. Son obsequios muy, muy lindos. Los hacemos en poco tiempo y nos quedan bellísimos. Miren, nada más falta que le cosa su cierre a mano. Miren, chicos, también los hice en este color que también está muy bonito. Miren, qué bello está en este color. Muy, muy lindo. Este es en color rojo. Este color también es en paliacate. También los hice en este bello color. Miren, este es color azul marino. Muy hermosos. Miren, chicos, qué bellos están. Sus agarraderas también. También van forraditos por dentro. Miren, así nos quedan forraditos por dentro. Son multiuso, los pueden usar para guardar algo como su ropa o cuando salen de viaje los pueden ocupar. Miren, chicos, gracias por acompañarme en este lindo video. Les voy a dejar este video con mucho cariño. Espero se sigan suscribiendo a mi canal y sobre todo de corazón, gracias por sus likes. Muchas gracias.